Quería preguntarle, es un mandado de una vecina, ¿cómo está el momento de la pista de Pump Track? Pues el momento de la pista de Pump Track está en que seguimos considerando que no está en las condiciones óptimas para ser abierto. Mire, un poquito antes de llegar me han visto viendo unas fotografías que he pedido justamente esta mañana. Es una casualidad, pero me han pasado las fotografías del estado en el que estaba la pista de Pump Track según las bases. Bueno, pues es un estado calamitoso porque aunque la pista en sí pueda estar bien, todos los accesos que tiene pues están llenos de agua. Y los desagües son desagües que confluyen en la acera. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hay una escorrentía de agua que arrastra todo el material de la zahorra e inunda las aceras. Por lo cual, primero hay que dar una solución a estos desagües, tienen que ir conducidos hasta el desagüe principal y después todos los espacios que están alrededor, pues están llenos de agua. Están pero absolutamente inundados de agua. Con lo cual, esto es una situación que yo creo que hay que dar una solución y por eso está cerrado. Primero, porque los chavales pueden estar jugando en la pista de Pump Track, pero en el momento en que metan la rueda en estos barrizales, pues son peligrosos a las caídas, como están llenos de agua. O sea, son todos llenos de agua. Esta es una situación que queremos corregir. Lo dijimos en su día y lo vuelvo a repetir. Es nuestra intención, en el momento en que esté aprobado el presupuesto, hay disponibilidad para acometer las obras de acondicionamiento, sobre todo de todo el entorno que hay alrededor de la pista y dar solución a los desagües. Eso creo que está en la cabeza del concejal de deporte, ya digo que está esta mañana justamente hablando con él.